audio que circula por la red de WhatsApp, se ha conocido la presunta amenaza de una docente del sector rural de San Pablo Bolívar por un sujeto que dice ser alias Carlos Mario y quien la declara como su objetivo militar de no abandonar ese territorio. Se trata de la profesora Deyanira Ballestas. Que no soy su sirvienta. Hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la región. Que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas. Yo qué mal he hecho. El hecho de trabajar es malo, el hecho de haber elevado centro educativo a institución es malo. Yo no le veo cuál es el problema. Señora, a mí no me hable así, si no quiere morirse. No me estrese, que le estoy hablando de buena forma. Le vengo a dar un comunicado y no lo quiere recibir y me va a poner peros y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir. Entonces, señora, qué pena con usted, señora Deyanira Ballesta. Se tiene que ir de esta región o la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana. Enlace Noticias conoció que la profesora Deyanira había salido de Santa Rosa por iguales circunstancias, aunque el alcalde de esa municipalidad lo desmiente. Hubo una reunión incluso de rectores en Santa Rosa, estaba la Secretaría de Educación. Allí públicamente plantearon una posibilidad en San Pablo. Y pues se dio el traslado, y eso fue de conocimiento de todos los rectores y la Secretaria de Educación del municipio, el Secretario de Educación del departamento. Pues no sé si existían algunas amenazas de pronto que ella hubiese tenido que nosotros desconocíamos, por el traslado. Pero eso fue como le comento y fue público en ese momento frente a todos los rectores. La Secretaría de Educación manifestó una posible plaza en San Pablo y el perfil de ella daba para ese traslado y se hizo. Este hecho motivó la reacción del excandidato presidencial Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter pidió a la Fiscalía General de la Nación capturar a alias Carlos Mario y a la comunidad internacional pronunciarse sobre estas amenazas contra la docente.